Y vamos a otro sector de la zona metropolitana de Monterrey, es el sector Cumbres, tercero y cuarto sector, sobre todo amanecieron hoy entre lodo, piedras y escombros, así como cuando sucedió el huracán Alex. Esta montaña de rocas, escombro, lodo y basura terminó en el cruce de Paseo de los Conquistadores y Arnulfo, en el segundo sector de la colonia Cumbres, en Monterrey. Fue la madrugada de este jueves cuando bajó todo este escombro. Algunas entradas de los domicilios quedaron bloqueadas y automóviles atrapados en el lodo. Somos vecinos de aquí abajo, de los sectores de aquí abajo de Leones. Como a las 7, 8 recibimos una llamada de que se había venido un deslave de acá arriba, o sea que se habían venido piedras, lodo. Entonces pues llegamos más o menos como a las 8 y aquí abajo pues alcanzamos a limpiar lo que es la Nati, unas casas que se habían inundado por dentro, entró lodo, piedras, yo creo que fue pérdida total, los muebles estaban rotos y ya nos subimos porque vimos todo esto y pues ahorita estamos aquí tratando de limpiar. En la calle Jiménez Quesada ocurrió lo mismo. Hace 9 años estos vecinos vivieron una situación similar con el huracán Alex. En julio 2 o 3 del 2010 con el Alex, tuvimos el problema más grave inclusive porque la calle Pedro de Mendoza se deslavó completamente, entonces todo el pavimento que había en la calle vino a formar parte de ese escombro. Ahorita aparentemente nada más es material del mismo cerro, pero la calle está muy bien porque le hicieron una reparación con concreto y quedó muy bien. Yo he sido de los menos afectados porque tengo los dos terrenos a un lado. En el 2010... por este lado bajó todo y ya no me afecté yo tanto. En estos sectores, el municipio de Monterrey, con el apoyo de servicios primarios, acudió para recoger el escombro y regresar las calles a la normalidad. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Y también esta mañana recibimos el reporte de la parroquia de la Natividad del Señor, ubicada en la colonia Cumbres, tercer sector. Ahí también se repite la historia, así como ocurrió cuando se registró el huracán Alex. También sufrieron los estragos y la comunidad de inmediato respondió. Los estragos de Fernanda afectaron a la iglesia Natividad del Señor de Monterrey, que terminó llena de escombro y lodo. Esto provocó la movilización de cientos de feligreses, quienes motivados por la solidaridad acudieron al inmueble ubicado en la colonia Cumbres. Pues así, eso es lo que pueden apreciar de cuál es el trabajo que ha realizado toda esta gente aquí. Pues estaba completamente lleno de lodo, incluso pues todo este lodo y escombro ingresó al interior de la iglesia. Pues gracias al apoyo de toda la comunidad, esto está siendo recuperado. Ya casi todo, lo tenemos todo en el patio, estamos esperando los camiones de los servicios primarios que nos están ayudando. Y bueno, pues toda esta gente, muy agradecidos con ellos por el liderazgo de nuestro párroco y de nuestros pastores, ¿verdad? Familias completas, adultos mayores, niños, todos ayudaron para sacar el lodo y escombro que alcanzó hasta 1 metro de altura. El agua, más o menos, yo creo que fue como por aquí. De aquí para abajo estoy limpiando. Sí, se... Era todo lodo esto. Todo lodo. Ya nos había pasado en otra ocasión, pero ahora fue tremendo. Hasta las casas del padre, todo está lleno de agua. Esta no es la primera vez que la comunidad se une para recuperar el inmueble. En el 2010, con el huracán Alex, ocurrió lo mismo. Gracias por la respuesta que hemos tenido de la comunidad. Afortunadamente existen los medios estos de las redes sociales. El párroco nos mandó un mensaje muy temprano, a las 6 de la mañana, y hubo una excelente respuesta de parte de la comunidad. ¿Qué les había pasado esto? Esto sucedió en la época del Alex. Una vez también volvió a pasar lo mismo, pero es la situación de la naturaleza, ¿verdad? Así esta comunidad se unió solo para ayudar. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.